Presento a Paco Cañestro, que bueno, él es médico de familia, director del área de nuevas tecnologías del Colegio de Médicos de Málaga y bueno, eh, aparte por lo que he podido hablar con él y, y charlar y demás, una persona, un profesional de, de, de vocación de verdad y bueno, y Perfecto. muy muy innovador y te lo digo de corazón, o sea, por lo que estuvimos hablando el otro día me parece que, que bueno, que, que eres eres personas de las que es complicado encontrar muchas veces. ¿no? Y bueno, eh, te agradecemos mucho, por supuesto, que abra el evento ¿no? y que aporte esa, esa visión ¿no? que comentábamos al principio sobre bueno, eh, la importancia ¿no? de, 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 de los datos a la hora de, de interpretar la realidad que, por desgracia, estamos, estamos viviendo. No me extiendo mucho, voy a hacer las presentaciones así cortitas ¿vale? para dejaros todo el tiempo a, a vosotros. Así que cuando quieras, comparte presentación y por aquí te escuchamos. Gracias, Paco. Perfecto, María. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la, por la invitación eh, que habíais contado conmigo, que agradecerle a Rebeca que haya contado conmigo del Colegio de Médicos de aquí de Málaga y que, de alguna forma, os pueda transmitir pues, en, en este entorno en el cual, pues, bueno, soy el único sanitario, porque pues, soy profesionales de la información, eh, a un nivel mucho más profe profesional, por supuesto, ¿no? y yo soy un pequeño aficionado a, a las redes sociales. Las cuales me nutro a diario, me mantengo al día de lo que hay y, por supuesto, procuro, eh, dentro de ese contexto de la infodemia, intentar filtrar todo lo que puedo para que la información que me llegue pues, bueno, sea lo, lo más, eh, lo más eh, verdadera, ¿no? que podamos darle la mayor credibilidad. Voy a compartir pantalla, si te parece, María. Sí. Pero tengo ahora mismo inhabilitada la función. Lo hacemos, es que como hemos salido vale. de la sala y hemos entrado, ya está, ya ha hecho magia. Paco, con tu permiso, aprovecho sí. para, para saludar, que he visto que han conectado Elena Blanco, o sea, saludaros desde aquí, y Bella Palomo, que antes no lo he comentado, pero estaba, estaba esperando a ver si también conectaba, bella, bella es compañera de, de la Facultad de, de Comunicación, compañera, no te escuchamos, Bella del Departamento de Periodismo y bueno, catedrática de, de la materia y, y coordina un proyecto que también tiene muchísimo que ver, que es lo que vería ahí en, también al inscribiros en el, en el evento, ¿no? Un proyecto de IMAX de May en el que yo misma también estoy participando y más compis que están por ahí también en el, entre el público, ¿no? que tiene que ver precisamente ¿no? con, con, bueno, con, con investigar sobre, sobre el fenómeno de la desinformación, desde de la perspectiva sobre todo de, de profesionales y, y rutina y, bueno, y otras muchas cosas que estamos trabajando. Si quieres, Bella, saludar en un minutito, Paco, perdona la interrupción, es que luego no se me problema. va a olvidar. <laughs> Perdonad la, 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 la intromisión. Eh, pero bueno, es decir que estoy encantada de participar en, este, en, este nuevo, en esta nueva edición y, y además de, de apoyar y, y colaborar a esta iniciativa liderada por, por, por mi compañera María, ¿no? a la que tanto aprecio. ¿no? Entonces, creo que, que es un encuentro muy, muy constructivo y, y a la vez necesario. ¿no? Yo creo que es una actividad de, de transferencia de las que tantas nos, nos reclaman. Eh, a, los, eh, a los docentes, y creo que, que, bueno, que a pesar de los encierros que hemos vivido y las drásticas experiencias que también hemos experimentado en este último año, pues eh, se ha estimulado bastante nuestra creatividad y se está demostrando a través de estas, de estas ponencias ¿no? que son de, de primer nivel, y os agradezco a todos la, la disponibilidad para poder formar parte hoy de, de esta nueva edición. Así que muchas gracias María por, por este minuto. <laughs> y y gracias yo creo que a ti, todo el protagonismo hoy lo tienen que tener, lo tienen que tener ellos. Gracias. Gracias, bella. <laughs> bueno, pues, perfecto. Y inauguro la presentación pues, bueno, con una, un tema que, que he elegido y que en principio pues. Eh, creo que puede ser de, de interés, ¿no? El, el hablar, pues bueno, en el contexto de, de esta pandemia, que en la cual todos nos vemos envueltos a nivel mundial, pues cuál es eh, el papel de en esta infodemia de los bulos sanitarios que es una epidemia que ya existía antes de la pandemia por coronavirus. Respecto a los inicios de la pandemia, poco os voy a contar, porque imagino que estáis pienso más que agotados de tener que estar repitiendo continuamente el coronavirus, se origina en Wuhan, en un animal. Sabéis que entre medias ha habido montones de especulaciones, pero finalmente la vamos, y China ha determinado que es un virus. Perdón. Bien. ¿La puedes poner para que la veamos a pantalla completa? Eh, sí. sí. Segundito. La estamos viendo en la vista normal del programa. Ahí voy a poner dos. Ahí está perfecto. ¿Vale? Ahí, ahora perfecto. Sí. Perfecto. Gracias. Venga, mejor. Nada, eh, como se decía, que en principio hay sobre esa parte. No os voy a decir nada nuevo, eh, evidentemente nos, nos quedamos con lo último. ¿eh? Lo último es que después de la inspección por la OMS es un virus que procede de, de Wuhan, como dijeron, eh, empieza en ese mercado y que eh, no es un producto de laboratorio, ¿eh? como habían apuntado dado que hasta ahora pues, no se había visto un virus tan tan perfecto. ¿no? Que Si os fijáis un poquito en cómo actúa y la enfermedad que produce, que es la, la COVID-19, eh, es una enfermedad que desde punto, muchos puntos de vista pues bueno, es, es muy particular. ¿no? Eh, este virus, como bien sabéis, pues, bueno, se extiende por todo el mundo, desde China, donde hace un control exhaustivo, eh, intentando que no, que no se vaya más allá, pero evidentemente en este mundo global es imposible con las comunicaciones de las que disponemos que consigamos pues, restringirlo. ¿no? Eh, pongo aquí unas interrogaciones que, que bueno, luego ya os comentaré un poquito, porque todo va generando dudas. ¿no? Las dudas iniciales de, de ese virus, la procedencia, las, las dudas posteriores de, de cómo se expande ese virus y en relación con que lo asocian con ciertas tecnologías emergentes. Y nos encontramos pues bueno, con la imprevista, entre comillas, crisis. ¿eh? Un momento de crisis eh, que podía haber sido por la pandemia o podía haber sido con cualquier otra cosa en, en relación a la exposición que voy a hacer sobre la aparición y el origen de, de los bulos. Eh, cuando aparece una crisis, que ya puede ser por coronavirus o puede ser por cualquier otro particular, una crisis del petróleo, una crisis de cualquier origen, nos encontramos con la necesidad de la gestión de la crisis. La gestión de la crisis los, a nivel gubernamental, de empresa, eh, de cualquier tipo de, de institución, pone, eh, articula una serie de mecanismos, entre los cuales pues, están eh, los equipos, eh, mecanismos de información y comunicación que llevan los equipos eh, especializados de, esta, de estas instituciones o gobiernos para intentar, pues, de alguna forma, explicar a la población qué es lo que está sucediendo. Eh, es un trabajo que, evidentemente, pues, bueno, debe ser un, capa un trabajo de equipo eh, intentando reflejar lo que los expertos en la materia pues eh, reproducen y eh, o emiten y de alguna forma hacerlo asequible al entendimiento de, de la población. Porque en ocasiones, igual que a veces los médicos hablando entre nosotros, tenemos una forma de expresarnos que es difícil encontrar, eh, decir, que, que llegue a la población. Nosotros, los médicos de familia, somos especialistas, eh, aparte de, 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 de familiar y, y comunitaria, es el tema de, de, que, de que llegue nuestro mensaje a la persona que necesitamos y tenemos que adecuar muchísimo nuestra forma de hablar con ellos para que obtengamos el resultado final ¿no? que su, su mejoría en, en la salud pues en estos equipos gubernamentales se emite esa información se establece una comunicación con el entorno ciudadanía con la población eh, se supone que es un trabajo en equipo no pero bueno eh, como podéis ver estos, eh, estos perritos que tienen su comida un lado y otro hasta que no se ponen de acuerdo pues no no consiguen no consiguen comer no es parte como os digo de esa gestión de la crisis en este contexto, pues bueno, aparecen, aparte de estos, eh, digamos, organismos gubernamentales de, de información y comunicación, pues aparecen los, los grupos de opinión, ¿no? De, de lo más diverso. Grupos de opinión eh, de origen étnico, grupos de opinión que pueden ser prensa, televisión, grupos de opinión eh, religiosos, grupos de opinión... Aquí todo el mundo opina. Entonces, aparte de evidentemente esos eh, equipos de comunicación e información gubernamentales o, o de instituciones, eh, digamos, acreditadas, como puede ser la OMS o como puede ser, eh, digamos, la, el Centro de Control de Enfermedades de, de Estados Unidos o, o el propio de China, pues en principio, pues bueno, para aquí todo el mundo opina que en este tema, pues bueno, en particular nosotros lo sufrimos en medicina, que todo el mundo opina como del fútbol. O sea, y aparecen especialistas en todo, por, por todos sitios. ¿no? La cuestión es, eh, y, y nuevamente un interrogante, ¿no? nuevamente. ¿Son grupos de opinión espontáneos y desinteresados? ¿Son gente opinando simplemente? ¿O, o, o hay algo más? Es ¿no? la pregunta que me hago. ¿Qué sucede en un momento determinado? Tal y como yo lo interpreto, pues aparece un fallo del sistema. Es decir, el sistema, eh, eh, digamos, eh, gubernamental, oficial de información, falla. No me voy a parar a describir por qué opino que falla, pero porque no, ahora mismo no es trascendente y formaría parte de una charla mucho más amplia y por la cual no estoy cualificado para, para hacerlo. Pero si vemos que falla, ¿eh? nos encontramos también con un fallo, también eh, vamos a partir de la base de desintencionado. desintencionado. Nuevamente, dudas dudas ¿eh? es un entorno de dudas de, de, de interrogantes de comillas de vale eh, hay unas referencias que os he dejado aquí en eh, de un artículo publicado en el cual habla de que ante la falta de información científica, el hueco lo cubren los bulos. ¿eh? Todos sabemos que ante la duda, a veces, ante la incertidumbre, la llenamos, nuestra cabeza se llena de historias que intentan cubrir esa ausencia, esa falta de información a la cual no llegamos. Nos montamos nuestras películas, por así decirlo. Y eso es un, un entorno pues, muy sugerente para que pueda aparecer cualquier cosa. ¿Qué nos encontramos? Con que se abre el melón, es decir, aparece el problema. No hay un organismo gubernamental que transmita información claramente a la, información, a la población que la convenza. Eh, y surgen estos grupos de opinión, entre tantos interrogantes y comillas, pues eh, en principio pues, una epidemia de desinformación, eh, esa infodemia asociada a la aparición de, de bulos. ¿no? Eh, es un terreno también bien abonado. Para que, en base al miedo de la población, pues intente aferrarse como cada vez que nuestra sociedad ha tenido miedos, se, se aferra a la religión, se aferra a las tradiciones, se aferra, y en este caso, pues la población empieza a buscar, buscar a ver dónde, dónde, dónde me agarro que me dé una explicación a lo que está sucediendo. Veo gente que muere, gente que se infecta, noticias que nos habla de cifras horrorosas, algo que nunca hemos visto, y que de pronto queremos saber, queremos saber. Y parece que la fuente original oficial no nos nutre lo suficiente, no nos ofrece suficientes datos. Con lo cual, ¿qué sucede? Nos encontramos con un redireccionamiento eh, que pueda ser controlado, nuevamente interrogantes, a grupos de opinión. Grupos de opinión, que bueno, todo el mundo corre de un lado para otro, busca información, y aparecen esos grupos de opinión que vienen a decirte qué es lo que tienes que pensar. ¿Qué es lo que te, cómo tienes que opinar? ¿Cómo tienes que interpretar la aparición de esta pandemia? Eh, ¿Cómo tienes que opinar sobre cómo se ha expandido? Eh, ¿Cuáles son sus peligros reales, sus condicionantes? Dentro de estos grupos de opinión, pues bueno, tenemos grupos de opinión profesionales. Eh, y otros, de otros tipos, como los de antes, como los que bailaban, ¿no? De, puede ser cualquiera, que opina, como os digo, igual que en el fútbol, opina cualquiera. Y la cuestión es que eh, estos grupos de opinión, profesionales y de otros orígenes, pues eh, entran ahí en una, en una competición, una competición delante de la ciudadanía, de la población, con eh, bulos que no, que no os voy a contar de qué van, es decir, eh, creo que somos todos espectadores de todo lo que ha aparecido. Aparece un neg el negacionismo, aparecen bulos, aparecen bulos sobre bulos, es decir, ya, ya es como, como ya parecen saltimbanquis, ¿no? Eh, es un circo. Ya realmente la, eh, se pone a, con una complejidad absoluta. Los bulos de si la mascarilla retiene CO2 hace que te ahogue el bulo de que el virus viene transportado a través del 5G, con lo cual interfiere en tu cuerpo, y prácticamente cuando nos administra una vacuna somos una, una, una antena wifi o el, el bulo relacionado a que esto fue creado en el laboratorio porque es que es un virus tan perfecto que ha generado tantas cosas que es imposible que esto la naturaleza lo haya hecho, ¿no? eh, o, que lo, o que las mascarillas resulta que es que contienen unas larvas que nos van a infectar y nos van a transmitir cualquier cualquier cosa extraña, ¿no? Y yo creo que ya lo peor, ¿no? Lo peor eh, y ya no no hablo de la figura. He elegido la figura de Miguel Bosé, como podía haber elegido otra, ¿no? Eh, lo peor, ya el negacionismo. El negacionismo es el compendio el compendio de todos los bulos. Eh, se, se eh, lo hace una institución o una persona con cierta fama y eh, eh, que en un momento determinado tiene una capacidad impresionante de influir sobre la sociedad entonces esos grupos de opinión se, en, en una sola persona o en una sola entidad se convierte en, en, un, en un creyente ¿Eh? En un creyente buscamos como os he dicho antes eh, la solución en la religión por pues este caso pues los negacionistas ver pues, como si forman parte de una secta, una secta con unas creencias que admiten todos estos bulos tanto respecto a la infección de cómo se difunde y cuáles son los tratamientos para, para ella o incluso la, el funcionamiento de las vacunas. ¿no? Acabamos eh, ya fuera de tiempo. Sí, perdona perdón. la interrupción. Las solu la soluciones que se plantean, pues bueno, una de ellas es el tema de la censura. La censura la veo absolutamente eh, antinatural. Es decir, no tiene sentido ninguno. Nos encontramos con que comentarios como que las redes ponen en peligro la vida de la gente, porque durante la pandemia no se limitaron los bulos. Yo creo que esta no es la solución. Como, como, decir, como para darle peso a que censurar, como ha podido hacer ciertas redes sociales, sea la solución a este problema. La cuestión es que tenemos un, grave, un gran esfuerzo por parte de las comunidades o grupos de opinión profesionales y es que por cada bulo que se emite o por cada imagen relativa a un, un bulo, los profesionales nos vemos obligados a tener que tirar de bibliografías porque somos responsables de nuestra forma de trabajar. Trabajamos de lo que he publicado y lo que es nuestra verdad, que es la, la verdad científica y analizada por eh, estudios científicos. La cuestión de eso genera un agotamiento terrible porque si yo por cada bulo que se eh, empiezan a aparecer con una velocidad tremenda, tengo que dedicarle un montón de tiempo a buscar um, justificaciones para negarlo, puede acabar uno con una, una ciberastenia, ¿no? es decir, con, ya con un cansancio que no puede más. Solución a todo esto, que no se ve en la presentación porque está justo debajo de, de la esta, pero no hay problema ninguno. La, la solución es generar grupos, generar redes, redes de conexión entre profesionales que defienden una serie de soluciones. Eh, hay que redirigir la confianza, es lo que yo opino como solución, redirigir la confianza a grupos de opinión profesionales. Profesionales. fundamental fijar la OMC hace una eh, aseveración de que eh, algo en particular es cierto y la población debe de confiar en que un organismo con, cier con cierto, no, con prestigio, es el que nos transmite esa información que debemos eh, creer. ¿no? Eh, la segunda opción aparece también debajo de los vídeos, María, pero la digo también es la, la de reforzar los organismos de, de información oficiales, evidentemente. Pero claro, yo eso sinceramente. Eh, lo veo más complicado, pero debieran hacerlo. En este contexto, pues aparecen una serie de cruzados, ¿no? Dentro de, esta, de este, de este Mare Magnum aparecen cruzados, que son personajes, eh, figuras, eh, genios, expertos, que aparecen a través de redes sociales, como puede ser Twitter, que es una de las que más uso, o pueden aparecer sociedades científicas, grupos como COVID Warriors, en, en este caso, pues bueno, engloba a una serie de personas interesadas por solucionar la pandemia. Echándose Andreu, el vuestro magnífico. Y eh, todo orientado a intentar salir y dar solución a este problema. Medios de comunicación, eh, eh, revistas eh, científicas, programas de televisión, etcétera. ¿no? Eh, conclusiones ya. Sí, muy yo rápido, que son, porfa, que se nos sí, va el tiempo. Creo, creo que ya son demasiadas interrogantes, demasiadas comillas, demasiados actores, demasiados intereses, demasiados falsos profetas. Solo nos queda, como ciudadanos, creo yo. Procurar la mejor información procedente de las mejores fuentes, que son las profesionales, y en principio eh, actuar como guías en todo este proceso, pero tanto de esta pandemia por coronavirus como cualquier otra relacionada con la, con la salud. El problema de la infoxicación, bulos, la ciberastenia, etcétera, que eh, persistirá. Terminará la pandemia, pero persistirá. Los bulos persistirán porque será otra materia la que tomen, pero eso seguirá ahí. Y luego, como mensaje final de esperanza, eh, yo creo que seguimos teniendo unos valores, seguimos eh, contando con gente noble, con unos valores y con ganas de que nos ayuden a todos a, a salir de este gran problema y que son las vacunas, por supuesto, a las cuales no hay que tenerles miedo. Vale. Pues nada más, María. Perdón por la extensión, pero es que me hace falta moderar. Muchas gracias.